Welcome to this panel. Today we are in Euroindoor, inside M3, you know, my favorite paddle academy. I'm visiting here again, trying to improve my paddle skills, as you know, tough work. And there's a person that works with some of the players, not just with players, but different profiles. And first time I came, it got my attention. And then, if you remember the interview we did with Ainhoa, she made a reference and a thank you note for him. So that's when I started to think, oh, maybe we should talk too. And let me introduce you to Alberto Barranco, who is a paddle coach, but not a regular coach. He's more a mentor plus psychology coach and a person that is going to help you have a better life and also improve your performance. So we're going to switch into Spanish because especially talking about these kind of topics, I think we can maximize the knowledge we get from him if we do it in his mother tongue. Okay, so muchas gracias, Alberto. Bienvenido. A ti. Y un placer tenerte en Bispadel. Para nuestra audiencia es una entrevista especial porque se sale un poco del patrón habitual, pero al mismo tiempo también es importante porque da una idea de el impacto que tiene el mundo del pádel y los diferentes perfiles y profesiones que surgen o que además trabajan con pádel. Entonces, ¿quién eres tú? Muy en cortito, ¿y cómo defines tu profesión? Bueno, soy Alberto Barranco, una persona que viene de ser resiliente de la vida y al final, por mi trabajo anterior, por lo que yo me dedicaba, siempre he tenido contacto con las personas, siempre he ayudado a las personas, tipo formación y demás, y al final fui encasillándome un poco en el ser humano, ¿no? Yo siempre digo que lo que más me ha llamado la atención siempre ha sido el capital humano y fui un poco dedicándome a ello en otros sectores, en otras áreas, hasta que bueno, pues llegamos al pádel. Y eso me lleva a cómo es tu relación con el pádel, cómo descubriste este juego maravilloso. Bueno, pues la verdad es que fue un poco, yo renegaba, no quería porque soy una persona muy competitiva y me gusta aprender todo y no quería porque sabía que se aprendía o se metía en una pista de pádel hasta que no aprendiera no iba. El rabbit hole, ¿no? Te metes en la madriguera y ya. Efectivamente, bueno, al final, bueno, pues tengo muchos amigos, muchos conocidos dentro del mundo del pádel y al final empecé a jugar yo, ¿verdad? Hasta que, bueno, pues me encontré con alguien que creo que tú conoces bastante bien también, Ainhoa Rico, y fue la primera jugadora profesional que me dio la oportunidad. Y me dijo, quiero probar, y hasta el día de hoy, después de 6 años, ahí estamos de manera conjunta. ¿Cuáles serían tus servicios? Para alguien que diga, quizá yo necesite esto, o por qué no voy a probar. O sea, no digo que específicamente todos vengan a ti, sino para entender el perfil. Bueno, yo creo que la diferencia está en el servicio que doy, precisamente, ya que lo comentas. Es una cuestión de que yo trabajo con la parte emocional del jugador, la parte personal del jugador, ¿vale? Que al final es lo que necesita controlar dentro de la pista, ¿no? Entonces, el servicio que doy es un tipo de tarifa plana, ¿vale? Ellos pueden contactar conmigo en cualquier momento, entrenamientos con malas sensaciones, partidos malas sensaciones, competiciones que salen mal, o al revés, o competiciones que salen bien, ver un poco todo eso, ¿no? Creo que soy como un apoyo real de ellos, ¿vale? Desde el área emocional, para todo lo que es la competición y su vida diaria. Uno no es jugador y además tiene una vida, o además estudia, o... Para mí es clave. Quiero decir, yo soy de los que pienso que el jugador, tal y como se muestra en la pista, bajo presión, con adversidad, es tal y como él es. Entonces, claro, si no lo ayudamos a controlar o a gestionar sus emociones, al final, cuando está desbordado, puede pasarle mucha factura. De hecho, hay muchos jugadores talentosos que trabajan muy bien, que a la hora de la verdad se ponen muy nerviosos, bajo presión, y no consiguen los resultados que seguramente merezcan. Uh-huh. Y nos has dicho, trabajas con Ainhoa Rico, también con Boris Castro. Perfecto, y con algunos menores. Llevo bastante jugadores y otros menores, que no podemos decir, ¿no? O gente que... Sí. Y también es respetable y está muy bien que sea así. O sea, creo que es parte de la confianza mutua. Yo necesito que confíen en mí para yo también poder confiar en ellos. Ellos tienen que ver en mí una persona leal, fiel y que confía plenamente en ellos. Lo que ellos me cuentan se queda aquí, evidentemente. Y es mi forma de trabajar. Yo entiendo que la confianza es la base de cualquier trabajo. Uh-huh. Sí, quizá en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En esto es especialmente sensible, pero así debe ser. ¿Cuáles suelen ser los retos más habituales de los jugadores? Yo lo divido en dos,
Por un lado está el reto que veo yo desde fuera, que es el control del ego, del orgullo. Los entornos son muy complicados porque al final afectan de forma directa y de forma indirecta. Y luego los retos es la exigencia social, como yo le llamo. Al final, aquí el que no gana parece que no vale, no sirve de nada. Entonces, creo que hay mucho trabajo detrás, pero no solamente del jugador propiamente, sino del jugador, del fisio, del psicólogo, del nutricionista, del técnico. Hay mucho trabajo. Entonces, hay una exigencia que parece que solamente vale el ganar, el ganar, el ganar. Y hay demasiada gente y muy buena. Entonces tenemos que ir aprendiendo poquito a poco, a ir avanzando pasito a pasito para llegar donde queremos llegar. Y en general, ¿qué es lo más difícil de tu labor? Para mí lo más difícil es llegar a la otra parte, ¿no? Llegar. Yo para mí tengo dentro de mi formación, hay una formación exclusiva que la hice porque me costaba llegar al fondo de las personas. Y eso me ayudó mucho para poder entenderlas. Yo, para mí, lo más difícil es comprender a la persona dentro de su hábitat natural, para poder ayudarlo. ¿Qué importancia tiene toda la parte del dominio psicológico en el pádel? Pongo siempre el mismo ejemplo cuando me preguntan, Rosa, y es el mejor ejemplo es Vela, Vela Esteguín. Es un jugador que marca la diferencia con su cabeza. Es capaz de manejar la presión, el público, la adversidad, al contrario, al compañero. Tiene capacidad mental para controlar todo tipo de adversidades que se le han ido dando. Es capaz de cambiar de compañero, es capaz de siempre pongo un ejemplo, ver una final contra Paquito Navarro, Vela sale a pista lesionado, tocado de la rodilla, y él hizo cuatro esfuerzos, los cuatro que sabía que iba a ganar, el resto no hacía esfuerzo y terminó ganando el partido. Para mí, la clave de cualquier deporte de competición, ahora mismo estamos hablando de pádel, es el control mental, emocional de uno mismo bajo presión. Sí, se dice fácil, pero no sé. A ver, para, en eso estamos. Decirlo es fácil, pero trabajarlo, porque al final, date cuenta que todos arrastramos traumas, bloqueos, inseguridades. Y al final eso, si permitimos que el entorno lo acentúe o cualquier comentario lo acentúe, al final te conviertes en alguien muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Sí, poner el altavoz, ¿no? Y la cámara de reverberación un poco, ¿no? Que se te repite. En cuanto al pádel, hay una cosa que yo creo que es diferencial y es el hecho de que siempre se juega con compañero, ¿no? Se habla mucho de la soledad del tenista y aquí al final es un equipo mínimo. ¿Cómo es también esa parte de gestión, de ser un equipo de dos, es un equipo de tres? Es difícil, siempre está la broma de es un deporte donde ganan dos y pierde uno, porque siempre pierdes por culpa del compañero, ¿no? Pero el pádel, decía Sanjo hace muy poquito, ¿vale?, que es un deporte individual. Aquí al final cada uno mira por sus propios intereses, más ahora como está el circuito con el tema de los puntos y demás, hay mucho cambio, vemos el circuito profesional, el cuadro principal, quitando las dos parejas punteras, el resto están cambiando, buscando la manera de poder competirles, de poder hacer algo, ¿no? Es un equipo de uno más uno más uno, más uno más uno más uno. Es decir, al final creo que cada uno tiene su importancia dentro del equipo. Yo, por ejemplo, en mi forma de trabajar con mis jugadores, yo miro mucho, por ejemplo, el carácter del posible compañero, ¿no? A la hora de elegir, a la hora de tal. Estamos en un momento donde todos saben jugar, todos saben pegarla, entonces lo que marca la diferencia son esos pequeños detalles. Y yo lo miro mucho, porque al final son jugadores que cada uno es como es y lo demuestra como puede o como sabe, y al final eso puede hacer que un jugador no desarrolle lo que sabe porque está pendiente. Un mal gesto, una cara, un silencio prolongado, un jugador que no te anima, un compañero que no te anima. Al final hay personas que bueno, pues que necesitan mucho de eso, que tampoco lo piden y se bloquean. Entonces, para mí es muy importante, aparte de lo que es el juego completo de técnica, de táctica, sí, sí, sí. Para mí es muy importante el saber estar dentro de pista, el saber transmitir, porque es importante para lo que es conformar un equipo estable. Ajá. Lo otro que te quería preguntar es, ¿cuánto importante es además la figura del entrenador? Para mí, bajo mi punto de vista, es muy importante. Estamos en un mundo donde, he dicho antes, vivimos eléctricamente, hay muchos cambios de jugadores con equipos, con entrenadores, con tal.
Es verdad que hay mucho ego, hay mucho orgullo y al final cuando hay una disputa de perfiles alfa, al final terminan saliendo cada uno por un lado, ¿no? Pero yo creo que un jugador necesita la confianza absoluta de su equipo técnico, ¿no? De su entrenador, que tenga la capacidad de poder decirle las cosas buenas y las cosas no tan buenas, para que pueda asumirlas, para que pueda cambiarlas. Para mí es clave. Sí, quizás esa honestidad en la comunicación, ¿no? Sí. Muchas veces lo que hablan en inglés es como el radical candor, ¿no? Como una candidez radical que a veces puede ser hiriente porque no estamos acostumbrados, pero no malintencionada. Yo a los jugadores les digo algo siempre y es que me gusta que trabajen con la doble H. Yo les hablo de la doble H, que es la humildad, para que no lo olviden nunca, nunca. O sea, por muy lejos que llegues, nunca olvidas de dónde vienes. Y la otra H es la del hambre. Siempre hago una comparativa del prototipo, del estereotipo jugador argentino al español, y es que el argentino va con hambre y cambia de país y viene con hambre, viene con ganas de tal, y eso lo debemos aprender, porque estamos en una sociedad donde lo tenemos todo muy fácil. Los niños se encuentran que todos los padres lo pagan todo, lo ponen todo de tal, y esa es la diferencia, el hambre. Entonces siempre hago mucho hincapié en la doble H. Y antes de terminar, un último consejo que darías quizá a nivel amateur, ¿no? De... no sé, en pista, cómo controlar, ¿qué le dirías al que se está iniciando en el pádel, lo disfruta, le gusta, pero quiere exigirse un poquito más? Mira, lo que le diría es que no se deje llevar por la exigencia, porque es igual a la frustración. Yo siempre digo que cuando tú tienes una exigencia por encima de lo que puedes soportar, te vas a frustrar el triple de lo que puedes aguantar. Entonces, la clave para cualquier deporte es divertirte. Y es algo que llevo diciendo mucho tiempo. Hay jugadores que van a competir y no se divierten. Eligen entre o me divierto o compito, y no es cierto. Se debe de divertir uno cuando compite para poder disfrutar de la competición independientemente de los resultados. Yo siempre les explico que queremos ganar siempre, pero la realidad es que perdemos muchas más veces que ganamos. Si tú aprendes a perder, aprenderás a ganar. Pero si no, ni siquiera haces el esfuerzo de aprender a perder, no vas a saber ni ganar. Porque no vas a ser un ganador digno, no vas a saber cómo comportarte. Entonces, para mí es preferible aprender a perder y disfrutar de la competición, y ya llegará el día que ganes. Muy bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer y muchísimas gracias. Nos veremos más, espero. Cuando tú quieras, a vuestra disposición.